Bienvenida aquí en el nombre del Centro Yolocali y del Instituto de Coenergética. Estoy muy contenta de tener hoy con nosotros al doctor John Piadakos y les quiero brevemente platicar un poco acerca de él, la gente que todavía no lo conoce. John llegó a los 15 años a Nueva York, él es de origen griego, y después de haber estudiado medicina y psiquiatría, se encontró con Wilhelm Reich, que fue durante un tiempo su terapeuta y su maestro. Más adelante, él creó junto con el doctor Alejandro Loewen el Instituto de Bioenergética, y después de un tramo de años, él se separó de Loewen y creyó lo que en aquel tiempo se llamaba el Institute of the New Age, que posteriormente se transformó en el Instituto de Coenergética. Entonces John es el fundador, el creador y el director del Institute of Coenergetics de Nueva York, en donde desde hace muchos años hacen la formación en coenergética. Luego John fue invitado a muchos otros países a dar talleres, a dar conferencias y empezar a hacer formación. Entonces hoy los entrenamientos de coenergética se llevan a cabo en Nueva York, que es como la casa matriz ahí. Luego en Alemania, en Italia, en Suiza, en California, México, Brasil. Ahora se empezó un instituto en Australia, entonces John está viajando mucho y llevando su trabajo a todo el mundo. Entonces, pues, contenta de tenerlo aquí. Le doy también a él la muy, muy bienvenida. Y pues, she'll get to her. Si no entienden cualquier cosa, levántenos la mano, ¿sí? Can you hear me now? Yes. Now. Can you hear me? Yes. ¿Lo pueden oír? No, muy bien. No. Now, can you hear? ¿Ahora lo pueden oír? Yeah, okay. You're going to translate? It's going to be a hundred. Yeah. Let me hold your hand. We need to estar junto y tomarnos de la mano. So, this room is full of sweet energy. Este cuarto está lleno de dulce energía, de amor. You love it. And I came in here as immersed into this feeling. So I feel at home with you because I haven't prepared anything. Tan pronto llegué aquí, sentí esta energía, me sentí inmerso en esta energía y me siento en casa, y tan en casa que no he preparado nada, no he preparado nada. You know why? Because I had a feeling that this talk, you know, is really about the individual process of the therapist. ¿Y saben por qué? Porque siento que esta plática tiene que ver con el proceso individual del terapeuta. Yeah, it's not about the patient. No es tanto acerca del paciente. So I gotta tell you my stuff, my secret stuff. Que voy a hablarles de mis secretos. The places I struggle, los lugares en donde lucho, you know, and it appears in the surface like everything is fine, but inside is not fine. A veces aparentemente en la superficie parece que todo está bien, pero en el fondo hay cosas que no están bien. So sometimes I don't know what to do, you know, and then I stay, and then I pray.
Algunas veces no sé qué hacer y entonces me detengo y lo que hago es orar. It is a tremendous responsibility. Anybody who dedicates himself or herself to help other people. Es una responsabilidad tremenda aquel que se dedica a ayudar a otras personas. It's a commitment. It's a commitment to life, to other people and to God. Es un compromiso con la vida, con otras gentes y con Dios. Because every one of us, we have a life task. Cada uno de nosotros tiene una tarea de vida. He understands. Ya lo entendió. So this life task is very, 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 you know, very accurate in some way. And the person who undertakes to help others has a great responsibility. Esta tarea de vida bueno, implica cosas muy precisas y la persona que toma pues la encomienda de ayudar a otros tiene una responsabilidad importante en esto. Yeah. So you know, in Greek, the passion is called the person who doesn't have energy, sthenos. En griego, paciente es la persona que no tiene la energía, sthenos. Yeah, and Hippocrates again and again said that the therapist is not curing the patient, it is nature and God. Y ya desde Hipócrates señalaba que el terapeuta no es el que cura al paciente, sino es la naturaleza, el Dios. So it is a deep process. And when I work, many times I have a feeling, I know certain things from my studies, of course, but according to Jerry Quark and this and that, but I also have a feeling I know nothing. I just know nothing, and I'm open to see where is the person wants to go and what's the meaning, because I do not know the person's path. Cuando estoy en mi trabajo, por supuesto que algunas veces dice, digamos, estoy en el bagaje de lo que he estudiado y de la core energética, pero en otros momentos estoy como si no supiera nada y en esos momentos me abro a tratar de captar dónde está la persona, cuál es como el propósito de su vida. Yeah. So I'm practicing now 50 years. Llevo ya práctica de 50 años. You know, as I do this, again, you know, more and more and more, I see that there are other truths that we cannot see them here. I mean, if we really look with the knowledge about the character defenses, as we call them, how many people here, they are not therapists or they are not doing anything like that. Can I see? Because I don't have a feeling to whom I talk. Quiere tener como un sentimiento, una sensación de a quién está hablando y pregunta, ¿cuántas personas de aquí no son terapeutas o no tienen que ver con relación de ayuda? Yeah. A nivel profesional, ¿quiénes no tienen que ver si quieren levantar la mano? Oh, that's all, eh. Oh, that's all. No son terapeutas ni tienen que ver con relación de ayuda. Okay, all right. Okay. Yeah, because I don't want to be technical again, you know. Alright? So, I'm practicing 50 years. Yo practicando 50 años. And what I will say to you is that as I do the work, I go to school every day. Lo que quiero decirles es que conforme hago mi trabajo es como ir a la escuela cada día. Because I see the struggle, the misery, and the fantastic effort of another human being
a soul with a personality. And these people who come, you know, and they say, I want help, they know already what the issues are somehow, very deep. Dice que cada día que es testigo de las luchas, las miserias y las enormes, digamos, los enormes esfuerzos de la gente con la que, pues, con la que está en terapia. No tengo que dejarlo tan largo. Bueno, habla de que él siente que las personas ya saben de alguna manera, profundamente, en algún lugar muy profundo, saben ya de alguna manera de qué, en qué consiste su lucha o cuál es el sentido de lo que necesita. So, in my mind, the therapist is like a comet. En mi mente, el terapeuta es como un cometa. Like the comet accumulates, you know, mass and attacks the system. You know, in the universe, you know, and then withdraws. Sí, como un cometa celeste que tiene, acumula la masa y entra al sistema o ataca el sistema. Yeah, try to balance the conditions which are unbalanced. Trata de balancear las condiciones que están en desequilibrio. And this with a therapist is an inner commitment, an inner decision, an inner devotion that he has to be in this place. And this place is the place of love. El terapeuta en ese sentido necesita hacer un compromiso, es como un acto de devoción, de mantenerse en este espacio interno que John define es un espacio de amor. It's the place of love. And it is not to be taken in a sense of, you know, the romantic songs and all the stuff, you know, that we understand about it. But I want to tell you something very clear here. Yeah? Mm-hmm. And that is... Mm-hmm. No es esta visión del amor que tenemos en las canciones románticas, sino yeah. Quiero decir algunas cosas en relación a esto. So, you know, there is, in molecular biology, which is a special branch of science, mm-hmm. They study the organs, they study the physiology and so on. Mm-hmm. En la biología molecular, que es una rama especial de la ciencia, donde estudian órganos y tejidos, etc. Mm-hmm. They study in detail the heart, the physical of the heart. Ellos han estudiado en detalle el órgano del corazón, físicamente el órgano del corazón. And they discover, to the great surprise, that 60%, between 50 and 60% of the cells of the heart, they are not muscle. Y han descubierto con sorpresa que entre el 50 y 60% de las células del corazón no son músculo. They are neurons. Son neuronas. And they're connecting directly with the brain. Y están conectadas directamente con las neuronas del cerebro. And they connect also with the plexuses in the belly and other parts of the body. And they have tremendous effect in shaping our life. Y también tienen conexiones con otras partes del cuerpo, habla del vientre, etc. Y tienen un gran efecto en nuestra vida. So the heart has the capacity to have tremendous feelings. O sea que el corazón sí tiene la capacidad de tener una gran cantidad de sentimientos. But it has another capacity that up to now has not been studied and proven scientifically. Y tiene otra capacidad que hasta ahora no ha sido realmente estudiada ni probada científicamente. And that is the capacity to think. Y esa es la capacidad de pensar. To think. So, the heart, in addition to being an organ of feeling and an organ of, you know, sentimental connection, is an organ of thinking. Así que el corazón, además de ser un órgano de sentimientos, es un órgano que piensa. ¿Sí? That's tremendous. Es tremendo. Because
You see, you can take a situation, to give you an example, you can take a situation and you complain about this and you say, this is negative, they did this to me, they did that to me, whatever, whatever, right? And this is from the head alone. Mm-hmm. Voy a dar un ejemplo, podemos estarnos quejando de me hicieron esto, me hicieron lo otro, y bueno, esto en principio viene de la cabeza, básicamente. But then you take the same situation and you allow yourself to think with the heart and the brain. Pero puedes también tomar esa misma situación y permitirte pensar con el corazón y el cerebro. To give you an example first, right? So, this person, she says she's in love with a man, but she doesn't like him because he's weak and doesn't fulfill her, you know, her standards of life about having a very important man, you see, and she fights him. Voy a dar un ejemplo. El ejemplo es de una mujer que está enamorada de un hombre, bueno, en una relación con un hombre, pero de alguna manera lo pelea porque lo siente débil, no está a la altura de sus estándares de lo que ella quiere como un hombre importante. Then the experiment is to allow yourself to think with your heart. Y aquí el experimento sería permitirse pensar con el corazón. You get it? Most people, they block the heart. La mayoría de nosotros bloqueamos el corazón. And then life comes to us and goes directly into the brain. Y así la vida viene a nosotros y va directamente al cerebro. And the brain is an organ that has developed after millennia of struggle, of dying, of developing and so on. And the brain is the seat of fear. Y el cerebro es un órgano que se ha desarrollado a partir de años de evolución, de miles de años de evolución y de lucha, etc. Y es como el lugar del miedo. And because the seat of fear, it brings all the time the negative things. Y como es el lugar del miedo, nos trae generalmente las cosas negativas, es lo que despierta. The past, the present, the future is seen in a negative way, distrusted and looking and criticizing and evaluating. El pasado, el presente, el futuro se visualizan desde la desconfianza y desde la crítica. So this person, I tell you, she was a student, you know, in one of the programs. Esta persona que les digo era una estudiante en uno de los programas. And then we did this exercise. I said, now you think with your heart. Think with your heart. Allow the brain and the heart to connect, not just the brain that's cut off here, and it is abstract like this. So she started to do this, and she said, this man, I love him. I love him so deeply, I can't live without him. He's a beautiful soul, and he saw the whole connection. Mm-hmm. Then she started vibrating and crying. Le propuse que de alguna manera se intentara conectar el corazón, o sea, que pensara con el corazón y no nada más con la cabeza, que está desconectada. Y cuando hizo este experimento, lo que sintió fue que amaba a este hombre, que sentía profundamente por él. Y que era un alma muy bella. So, our tendency is to block the heart. Nuestra tendencia es bloquear el corazón. To block the heart. All of us do it because we have been hurt a lot. We're open ones, you know, and what happened in our life created tremendous pain and despair. And we're very cautious and keep the heart closed. Todos nosotros lo hacemos porque fuimos heridos. En algún momento tuvimos el corazón abierto, pero fuimos lastimados y después tomamos esta posición de precaución So this is a very important direction that I am bringing the whole chronogenetic work. Esta es una dirección muy importante a la que yo estoy llevando el trabajo de core energética. Because there is nothing or the truth in this life but love.
porque no hay verdad mayor en este en esta vida que el amor. As most of us who have been in love a few times, and then we lost it, we got scared, and we moved away, and so on. Once you are in love, once you're really in that place, there is a tremendous ability, you know, that is a will and a power and a vibration, the will to think from the heart. Todos nosotros que hayamos estado en algún momento enamorados, sabemos de que en ese espacio encontramos un gran poder, una gran fuerza, y recuperamos esta intención de pensar desde el corazón. So, that is the position that a therapist should have all the time. Esa es la to be motivated from this place, not from evaluating everything in a negative way and believe the patient and who complains constantly. Esa es la postura que el terapeuta requiere tomar, no tanto el estar evaluando o estar como yéndose en la dirección de las quejas que el paciente puede estar presentando. So I feel hope about it, you know. Because it was endless. They come in and they complain. And then you help them, and then another one. And you know, Eva's guy talked about the state of humanity on several occasions, and he said, the tragedy in humanity is not the negativities, it's not what we're complaining about. The tragedy is that we don't let ourselves look and feel the joy and feel the beauty of life and get scared and run away. Él recuerda que el guía de Eva en muchas ocasiones comentaba que la tragedia de la humanidad no eran tanto estos problemas con los que nos vemos cotidianamente, todas estas negatividades, sino la tragedia era nuestra dificultad de amar, nuestra pues es razón amar, y este era el punto. So, there are two great forces that vibrate, move, and flow through us. One of them is energy. But this energy is not mechanical energy. It's a special energy. It's the energy you have when you love, or you have beautiful intercourse, or you're happy. Mm-hmm. You know, that energy is the vibrator of life. Hay dos energías importantes, bueno, fundamentales en la vida. Una es la que recorre a través de nosotros, no es una energía mecánica, es una energía de una calidad especial, es esa energía que sentimos cuando estamos en amor, cuando hacemos el amor. And therefore, I was talking to you in the car. I know that everybody who has come to Coronagenics is vibrated by a fantastic sexual energy. Estaba Julia hace rato en el carro que toda la gente que viene a Core Energética está cargada como de una gran energía sexual. Yeah. And that energy is the energy I'm talking about. Y esta es la energía de la cual estoy hablando. That is, it vibrates you, it gives you life and movement and hope, and it gives you the hope of pleasure, of pleasure. que nos da, nos hace vibrar, nos hace sentir, y nos da la esperanza del placer y el placer. Yeah. So, it's very interesting, as a therapist and a patient, they come from different directions. The therapist is watching, is dedicated to the process of truth, to the process of caring for the patient. Tenemos a dos personas, el terapeuta y el paciente, que vienen como de dos direcciones diferentes. El terapeuta está dedicado a la verdad, a observar la realidad y al paciente. And
The therapist is dedicated to the process of expanding the consciousness. El terapeuta está dedicado al proceso de expandir la conciencia. But more than anything else, the therapist wants and goes again and again into the depths and the darkness of the negativity in the patient's personality. Y una y otra vez el terapeuta va a las profundidades oscuras y negativas que su cliente le presenta. And when he helps the patient move and transform or understand the process. Y cuando le ayuda al cliente, al paciente, a entender o a transformar esas dimensiones, it is an act of God. Es como un acto de Dios. It's an act of God. I mean, not that we're gods, but I mean, it is the creation of truth. No es que seamos dioses nosotros, pero es una creación de la verdad. Of the reality. En la realidad de la realidad. So, that's what I said before, that's such a tremendous school, you know, to be a therapist. You're all the time in a school of feeling, of learning, of experiencing the beauty of life and the darkness of negativity and misery that's there. Es una tremenda escuela esto de ser un terapeuta. Cotidianamente tenemos que ser testigos tanto de la parte luminosa, bella, maravillosa, como de la parte oscura y difícil de la humanidad. I personally have been many times in very deep crisis. Yo personalmente he estado en crisis muy profundas. And working with other people who are also in a difficult place, in a crisis and so on, educated me, gave me a knowledge that is broader than the personal suffering. Y trabajando con gente que también estaba en crisis, he sentido cómo me educaban y me daban algo que está más allá de, pues, del mero conocimiento. So I have a very deep feeling of appreciation, of thankfulness, you know, to these people who come to me and they trust me. Somehow they trust me to help them remove the clouds and to be able to see the sun. Even a little bit of it. Siento mucha gratitud por estas personas que han venido a mí y han confiado para que yo les ayude a quitar las nubes y poder ver un poquito del sol, aunque sea un poquito. So, there is no such thing as a patient therapist. It is something that we have somehow or other to the innate conditions. We are all patients. We are all struggling. We are all suffering. No matter what you do, whether you are in a position of being the teacher or the therapist and so on, we are two entities, así que, two energy systems. Así que en esencia, en realidad no hay terapeuta y paciente, sino somos seres humanos y ambos sufrimos y luchamos y vivimos. And we all suffer. Y sufrimos. And in this connection, there are two energy systems that come together. These energy systems is not just the ideas up there. It is a powerful energy field that is in the body, that flows and vibrates all the time. And somehow or other they call it the aura, a human connection, or they call it the chakras, you know. And these two energies, two systems, they all the time act and interact with each other. En el fondo son también dos sistemas de energía que están interactuando, no nada más a nivel de aquí arriba de la cabeza, sino de campos de energía. Algunos les llaman auras, otros les llaman chakras, pero hay una interacción a ese nivel energético. And in our work, in my mind, the first thing to do with a patient is to ground him in life through his body.
that the energy of his body has to go on the earth, connect to the earth, and come back, mm-hmm. up and down. And that's the reality. We are earthly creatures here. En mi trabajo, el primer paso que suelo hacer es buscar arraigar a las personas. Esto quiere decir que la energía del cuerpo pueda ir hasta la tierra y regresar, y eso es estar en la realidad. Somos criaturas en esta tierra, somos criaturas terrestres. And then, when you have this energy flowing, because if it's interrupted, it's like a river that's blocked and oozes out, you know, and destroys, you know, the valley. But this energy has a rhythm, mm-hmm. and it manifests the rhythm of life. Y cuando esta energía está fluyendo, manifiesta un ritmo, y ese es el ritmo, el mismo ritmo de la vida. And this energy cannot flow when people have powerful negative feelings that they have suppressed, they hold in, and they somatize them in their body. Y esta energía no puede fluir cuando las personas tienen sentimientos negativos importantes que están reteniendo, que contienen y que incluso llegan a somatizar en el cuerpo. And in the body, they create illness. En el cuerpo crean enfermedades. Many, many symptoms and many times serious illnesses. Like cancer, for instance, it's one of those illnesses that William Wright called it, you know, a chronic biopathy. A chronic by meaning that the whole organism for years denies life, suppresses life, denies life, and then the whole thing goes to hell. Enfermedades, hay muchos síntomas, enfermedades tan serias como el cáncer, que Wilhelm Reich llamó una biopatía, y con este término él quería de alguna manera decir que todo el sistema estaba negando el movimiento de la energía de la vida, y a través de años y años de estar negando el movimiento de la energía, el asunto se iba al infierno, al diablo. For instance, in the breast cancer, that is a lot of studies done around it, you know, 70-80% the cancer is connected a lot to abandonment, to be left abandoned, and not really reacting to it. That's the important thing. Mm-hmm. Taking it, understanding it, and holding it in the body. John habla de que aproximadamente el 70-80% del cáncer de pecho, que es tan común, tiene que ver con abandono, con vivir abandono y no reaccionar a esto. Él habla de que lo importante es la manera en que se suprime la reacción es lo que genera el cáncer en el cuerpo. And it is a cyclical phenomenon. In other words, it happens very early with the father or the family, then later on in adolescence, and then adulthood, and the last one is when the husband dies, when the husband abandons the woman. Y son temas que aparecen cíclicamente, empiezan con un asunto en la infancia, con papá, por ejemplo, o luego en la adolescencia, y luego se repiten con el marido que se va o que se muere. Son como ciclos. So, this energy is divine. And this energy is the energy that we feel a lot if we go to other dimensions up there. Esta energía es divina, es la energía que sentiríamos si fuéramos a estas dimensiones por allá afuera. Yes, this energy has in itself deep care and love. Love. It is when you feel deep and you feel well, you love. Esta energía tiene un profundo amor, o sea, compasión por el otro amor. Cuando uno se encuentra bien, se siente contento, satisfecho, uno está amando. So the other dimension that goes together with this energy is consciousness. La otra dimensión que va con esta energía es la conciencia. Consciousness is a creative process. It thinks, it does, it moves, you know, it creates. La conciencia es un aparato creador, piensa, se mueve. And the heart has consciousness, and the love has consciousness.
El corazón tiene conciencia, el amor tiene conciencia. So all our reactions, they manifest and express themselves in these two dimensions, energy and consciousness. The energy is very much connected with the physical body. Todas nuestras reacciones tienen que ver con estas dos dimensiones, la energía y la conciencia. La energía está íntimamente relacionada con este cuerpo físico. And in as the patient and the therapist work together, they are both systems that they have the dimensions of the body, the emotions, the mind, the will, and the spiritual self. I represent it like a pyramid, you know. Mm-hmm. So they are both meet with this in these dimensions. Mm-hmm. As they talk to each other, as they express each other, and it is not just a mechanical phenomenon. And many times when you see the energies that happen, the auras, it's amazing what you see. It's like pyrotechnics. Like for instance, if people are angry. Bueno, es que se inspira John. Bueno, pero él habla de que cuando dos personas se encuentran, en particular paciente terapeuta, son dos sistemas que interactúan a varios niveles, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual también. Él lo representa en una pirámide, hay una forma de pirámide donde vienen, son cinco niveles: el cuerpo, la emoción, la mente, la voluntad y el ser espiritual. Y cuando dos personas están en esta interacción, él dice que, bueno, se pueden llegar a ver así como fuegos pirotécnicos de la energía que se intercambia entre ellos. Tremendous forces that you don't see those forces. The important thing is that there is this reaction that's going on all these levels, you know, between the patient, the therapist, and the patient is all the time in a state of suffering, of judging, of complaining, and so on. And the therapist, you know, is trying to understand the meaning of what's happening there. And then he. En esta interacción, el cliente generalmente pues presenta la parte de su sufrimiento, de sus problemas, de sus quejas, y bueno, el terapeuta está intentando encontrar un sentido a todo esto que escucha. So there is this process that appears to be that you're working on the passion, but you're not working on the passion. You got to work, you know, first you have to be able to feel your body, yourself, to feel your emotions and the meaning they have. And if you feel this, then you can perceive the suffering, you know, of the person with the passion. En este trabajo con el paciente no es nada más así como trabajar con el paciente, sino necesitamos como terapeutas estar en contacto con nuestros sentimientos, con lo que nos está pasando, y solamente cuando estamos abiertos de esta manera a nosotros mismos podemos sentir con profundidad qué está pasando con el otro. So the therapist has the same problems, perhaps not so intense, like the patient has. El terapeuta tiene problemas similares, quizás no tan intensos como los tiene su cliente, pero similares. And he has problems that, let's say, if he has a certain range of, let's say, 50 or 80 patients, he is going to fail in some of those. Tiene, bueno, como se llama, como un récord de 50, 80 pacientes, va a fallar en algunos de ellos. Because he is involved. To give you an example, for instance, suppose now the therapist has a very austere father, you know, threatening him, right? And his mother loved him a lot. Un ejemplo es, por ejemplo, un terapeuta que tuvo un padre que fue muy hostil con él, y la madre fue cercana y amante de él. So, amorosa. Yeah, he needs his mother,
that he's afraid of his father. Necesitaba a su madre, pero tenía miedo del padre. So, if the patient looks a certain way, like the father said, you know, in that situation, the therapist cannot really express himself objectively because he's scared. And just because this patient, let's say, is tall with a mustache or something, you know, reminds him of his father. Like a big, you know, energy block there. Y por ejemplo, si este paciente es alto, tiene un bigote o algo que le recuerda a su padre, el terapeuta puede verse bloqueado porque tiene miedo. No está libre de expresarse como es. Well, the same patient may be very dependent because his mother loves him a lot on the women. And he's very passive with the woman. He's passive, he needs the woman. O otro paciente que es muy pasivo con las mujeres. So, as you see, it's a human condition here. Como pueden ver, hay una condición humana en todo esto. That's what I said before, that all of us were patients in terms of trying to develop our evolutionary, you know, work. Por eso decía yo hace rato que de alguna manera todos somos pacientes en el intento de avanzar en nuestra evolución. So, in that situation, you know, the therapist has to get help to understand what is that he cannot see and why. En una situación como la que describí, el terapeuta seguramente necesitará ayuda para ver qué es lo que no puede entender o qué es lo que no puede captar de sí mismo y por qué. And that's an education process there. Y ahí está el proceso educativo. Therapist gets educated. El terapeuta se educa también. So there are many other areas that is very important to see here. And one of the important areas is that if the therapist, for instance, doesn't feel his body, doesn't feel good, doesn't work with his body enough, doesn't keep his energy alive and moving and so on and so forth. Hay varios aspectos que podrían mencionarse aquí, pero por ejemplo, si el terapeuta no trabaja con su cuerpo, no mueve su energía. So, he will try to understand, you know, through his mind only, what happens. Va a intentar comprender nada más desde su mente lo que pasa. And that is a partial understanding. He cannot do deep work, really. Y eso va a ser una comprensión parcial. No le va a ser posible hacer un trabajo profundo realmente. And in that respect, especially for instance, if the therapist is not trained at all to do body work. You know, it's a big gap. Y por ejemplo, si el terapeuta no tiene ningún entrenamiento ni habilidad de trabajo con el cuerpo, yo lo considero que es un gap, es como una brecha, un faltante importante. I personally, as I look at this long 50 years, I have to say that I owe my survival, I owe my creative energy, I owe my happiness in life to my patients. A lo largo de estos 50 años puedo ver que yo debo mi alegría, debo mi energía, mi trabajo a mis pacientes. And I don't see the relationship as being a mechanical relationship, a pure mechanical relationship between one body and another body, or one mind and another mind. We all belong to the tree of humanity. No somos
digamos, en el sentido de individuos separados, una mente, un cuerpo y un cuerpo. Somos parte del árbol de la humanidad. And we are connected with each other, like in a chain. Y estamos conectados unos a otros como en una cadena. There is no separation. En realidad no hay separación. And therefore, the therapist, you know, has to be humble, has to be understanding, has to be definitely not arrogant. Y por eso el terapeuta debe de ser humilde, definitivamente no debería de ser arrogante. At the beginning, being a William Rice patient, he used, you know, very powerful tricks on me, and I tried to apply them to other people. Al principio, cuando yo era paciente de Wilhelm Reich y que él usaba técnicas muy poderosas, yo intenté aplicarlas en algunas personas. And I found myself to be arrogant. Me vi siendo arrogante, demanding, demandante, and not really trying to feel and understand, you know, the people who came to me. Y realmente no intentando sentir o comprender a las personas que venían a mí. And then I lost several, many people. Y perdí yo a mis clientes. And it is my distortions, in other words, my own distortions, they come in the expression of the work, you know, I'm doing with another person. En otras palabras, mis propias distorsiones se expresaban en el trabajo que yo hacía con la gente, las personas. So, in these lectures that Eva has delivered, en estas conferencias que Eva expresó, there is a meditation. Hay una meditación. And this meditation say is addressed to the divine force, and ask the divine force that there is courage and determination and taking it all and struggling with it and recognize the truth as it is. Y en esta meditación que está pues dedicada o en conexión con la divinidad, lo que se pide es fuerza y coraje para poder tomar la verdad como es. That's very difficult. Eso es muy difícil. Because of distorted truths. Porque distorsionamos la verdad. And in my personality, I have been brought in life by many women, and my father being absent. En mi personalidad, yo por ejemplo fui criado por muchas mujeres, mi padre estuvo ausente. I was poor. Consentido. And I minimized the suffering of other people. Y minimizaba el sufrimiento de la gente. And then my patients taught me. Y así mis pacientes me fueron enseñando con sus propias reacciones. Some of them they confronted me. Unos incluso me confrontaron. So there is, you know, a work of truth that's going on between the therapist and the patient. Hay un trabajo de verdad alrededor de la verdad que se da entre el terapeuta y el paciente. So in our life we see a lot of negativities. En nuestras vidas vemos muchas negatividades. Because we have experienced these negativities. Porque hemos experimentado estas negatividades. And maybe we have a lot of them from other lives too. Y quizás muchas de ellas vienen desde otras vidas. So these negativities, they prevent us from being clear-headed and see the present situation. Y estas negatividades nos limitan para tener claridad y ver cómo es la situación presente. And we don't want to see the truth as it is. Y no querer ver la verdad como es. It's very painful. Es doloroso. Yeah. And I have experienced many times these pains.
y he experimentado en lo personal muchas veces demanding in my spoiled personality, my spoiled whatever I did, to see the way I want. Y por ejemplo, observando en esta parte donde estoy luchando a perder, de ver las cosas como yo las quiero ver. And any time I did it, somebody from there delivered me a block. Y cada vez que así lo hacía, alguien de allá arriba me daba un coscorrón. To lighten me up. Because if we don't want to see it, if we demand that we know it, it will happen from outside. We'll come in straight from outside. And that's true about all life, not just about patients and therapists, you know. Si no queremos ver, si queremos ver nada más las cosas a nuestra manera, pues nos vienen como golpes, lecciones de la vida. So, the main process that's in my mind all the time when I work with people is, number one, el principal proceso que está en mí cuando trabajo con las personas, número uno, that they are very unique. Que son únicos. Not because they have negativities. No porque tengan negatividades. But these tend to be similar like with everybody. Eso es similar con cualquier otro. Because they have beautiful qualities. Sino porque tienen cualidades muy bellas. Precious qualities. Cualidades preciosas. Like gems, like jewels. Como joyas. And those qualities are part of our nuclear personality. Y esas cualidades son parte de nuestra personalidad nuclear, de nuestra esencia. And this is really so beautiful to recognize the human being after the person leave maybe 2,000-3,000 years and arrive here. Y esto es algo muy bello de poder reconocer en una persona que quizás ha vivido, bueno, 2,000-3,000 años para llegar aquí como alma yo diría. So I all the time focus on the nuclear personality. Yo me enfoco en esta personalidad nuclear, en su esencia, which is the connection of the patient to the godly energy. Que es la conexión que el paciente tiene con la energía divina. And then the other thing is that there are many more things there besides the nuclear personality. There is a duality. Mm-hmm. Y digamos un segundo punto después de esto es que hay una dualidad. A split. Una división. And this split has powerful negative destructive qualities. Y esta división tiene cualidades destructivas muy poderosas. And these destructive qualities, the patient needs help to bring them in the surface. Y estas distorsiones, el paciente necesita ayuda para sacarlas a la superficie, para que salgan a la superficie. So he can see the meaning they have, para que él pueda ver el sentido que tienen, and try to transform them. Y puede intentar transformarla. And that is the healing. Esa es la sanación. The true healing is this process that has to be done in many levels. La verdadera sanación es este proceso y necesita ser hecho en muchos niveles. In the process of the physical body. En el cuerpo físico. Of the emotions. En las emociones. Of the thoughts. En los pensamientos. And the spiritual self. Y en el ser espiritual. And what is really love, if you ask, you know, what's love? Si ustedes preguntaran qué es realmente el amor, love is represents the spirituality. El amor es la representación de la espiritualidad. So the spirituality is all the manifestations of love. Así que la espiritualidad es toda ella manifestación del amor. It is not anything abstract up there. It is concrete, right here and now. No es algo abstracto por allá arriba, sino es concreto también aquí abajo. And the thinking heart, en el corazón pensante, combined with the greatness of the mind, combinado con la grandeza de la mente, brings the negativities, the dark of the negativities in the surface. Trae la oscuridad de estas negatividades a la superficie.
And that is the healing. Y ahí se da la sanación. So the work, we call it core energetics because it's connecting with the core, which is the heart. El trabajo lo llamamos core energética porque está conectado con el core, que es el corazón. And uses energetic processes. Y utiliza procesos energéticos. And these energies that we talk about, they're very powerful. And as you allow the energies to flow, you increase the consciousness. Y estas energías de las que estamos hablando son muy poderosas y conforme permitimos que fluyan, también se incrementa la conciencia. And the most important of all is when we speak the truth. Y lo más importante es cuando hablamos la verdad. Immediately we feel a lightness, we feel a beautiful feeling, we feel like we are cleaning. Inmediatamente sentimos ligereza, como si estuviéramos limpiando. So, that is all I can tell you. Esto es todo lo que les puedo decir por ahora. I haven't finished all my problems. I have quite a few of them. Todavía tengo algunos de ellos. Maybe I'll do it in the next life. Yeah. Are you open to answer some questions? Oh, of course, Yes. John está abierto a responder preguntas o inquietudes que quieran manifestar. Le encantaría, de hecho. Are you in love? Oh, very much. Oh, okay. What about some more negativities? ¿Qué tal de un poco más de some doubts, some negatividades o dudas, some criticism, algunas críticas. Por ahí hay she gave it yesterday. Ella la dio ayer to this colleague and friend of mine who is psychic. A un colega y amigo mío que es un psíquico. So, somebody wants to read it? ¿Alguien la quiere leer? I want to tell you, we're communicating all the time. Quiero decirles que yo estoy en comunicación con ella todo el tiempo. You want to read it? ¿Quieres leerla? From Eva through me. De Eva a través de mí. Dearest John. Querido John. Please remember that everything is perfect. Por favor recuerda que todo es perfecto. Just as it is, should be. Tal como es, debería de ser. Now that you are loved. Sábete que eres amado. Remember that Jesus Christ is intelligent. Recuerda que Jesucristo es inteligente. Always. Siempre. You give so very much of yourself. Tú das tanto de ti mismo. To others. A otros. Please do not neglect yourself. Por favor, no te niegues a ti mismo o a ti. No te niegues a ti. No te desatiendas. You are so important to the planetary plans of healing. Tú eres muy importante para la sanación planetaria. And transformation. Y la transformación. You are held by the angels. Eres sostenido por los ángeles. Your teachers are proud of the work you are doing. Tus maestros están orgullosos del trabajo que estás haciendo. We all applaud the expanded consciousness. Todos aplaudimos esta expansión de conciencia. Of your attention to the details. Y tu atención a los detalles. We all celebrate your expanded awareness and self-responsibility. Todos celebramos tu conciencia expandida and your self-responsibility. Y tu autorresponsabilidad o responsabilidad propia. Do not doubt that you are right.
No dudes que estás quieto. And that where you are with you. Y que estás contigo. Your faith will sustain and lead you each step of the way. Tu fe va a sostenerte y a guiarte en cada paso del camino. My dear, my darling John. Mi querido John. Go with the knowledge that my love for you is constantly. Ve con el conocimiento de que mi amor por ti es permanente. Surrounding you. Que te rodea. There are no mistakes. No hay errores. Or slight steps on the path. O resbalones en el camino. With love. Con amor. ¿Marta? Eva. So I'm an angel, eh? You know, I want to impress you that there is a powerful communication between our lives here and what's foreign, and why we come here. Lo que quiero decirles es que hay una conexión muy fuerte entre nuestras vidas de aquí y lo que viene después, o otras dimensiones, por decirlo. And por qué estamos aquí. And all of us, we have a life plan. Todos tenemos un plan de vida, un por qué venimos aquí. And you know, we try to fulfill the life plan. Y intentamos cumplir, satisfacer ese plan de vida. And many times we fail. Y muchas veces fallamos. So, it is not just therapy. No es nada más terapia. It's something greater. Es algo mucho más grande. It is a spiritual, emotional, you know, and heart connection when you work with people. Es una conexión espiritual y del corazón cuando se trabaja con la gente. And anyway, I'm going around the world. We have many institutes, and my feeling is to try to expand, you know, the truth, the love, and people to be in their best. Y cuando voy alrededor del mundo en los institutos que tenemos, mi intención es llevar la expansión de este amor, de esta conciencia. And increase the planetary consciousness. Y de hacer crecer la conciencia planetaria. So we're not alone. No estamos solos. And anything, any test that we have, you know, negative things that come, tests that come and so on, they have a deep meaning. Y cualquier prueba que tenemos, conflictos, crisis, etc., tiene un profundo significado. Not to complain. No es para quejarse. Take them and work on them. Trabajen en ellos. Tómenlos y trabajen en ellos. Even though there may be a lot of pain, they're in agony. Aunque incluya mucho dolor o nos sintamos estar en agonía. How do you feel? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo podemos vivir mejor en esta mecanicidad?
cuando tenemos esas emociones negativas, aún sabiendo que todo es apariencia y conceptos, y la única realidad es la propia. First of all, my feeling is that the negativities that we have is a small part of us. Lo primero que quiero decir es que las negatividades que tenemos son una pequeña parte de nosotros. And we exaggerate. Y las exageramos. We do this like children that cry and complain. Hacemos esto como niños que lloraran y se quejaran. We have such, we are not even fulfilled, you know, 70% of our potential. No llenamos ni el 70% de nuestro potencial. As a method of helping people, I would say, como un método de ayudar a las personas, yo diría, that the first place to go is the body. Que el primer lugar al cual ir sería el cuerpo. To keep it moving, vibrating, and don't do just mechanical exercises, but feel your feelings with your body. Mantenerlo moviéndose, vibrando, no con ejercicios mecánicos, sino sintiéndolo. Don't blame yourself because you have negative feelings. It's part of life, part of you. No se culpen por tener sentimientos negativos. Esto es parte de la vida, es parte de nosotros. And then, you cannot do it alone. Y el otro punto es, muchas veces no podemos hacerlo solos. Nobody can do it alone. Nadie puede hacerlo solo. It's connected very much, and we should go back and forth when we need help, and ask for help, and ask for the truth, you know, to the creative forces, to Jesus Christ, and whoever you connect with. Y necesitamos una y otra vez pedir ayuda, pedir apoyo a las fuerzas creativas del universo, o Jesucristo, o cualquier otra fuerza con las que ustedes se sientan conectados. If you have problems and you feel you cannot manage them, you certainly have to go in and work with them. To somebody who can guide you. Si siento que tengo problemas y que no puedo resolverlos, pues ahí necesito ir con alguien que me apoye y que me guíe. Many times we cannot do it alone. Muchas veces no podemos hacerlo solos. That is the very same things that are problems, we don't see them. Las cosas que realmente nos causan problemas muchas veces no las vemos. So it's very difficult questions to, you know, answer, you know, in general. Es una pregunta difícil de contestar en términos generales. And if you remember too, it helps a lot to think with the heart. Si tú te recuerdas, ayuda mucho pensar con the same situations. Now, if today you feel this way, you're negative, they do this to you, then switch around and say, let me think with my heart, which will be the heart and the brain connected. Las mismas situaciones que de las que nos estamos quejando y decimos arriba y abajo, propónganse, voy a verlas o a percibirlas desde mi corazón pensante, que es en realidad el corazón y el cerebro. Anything that we do and have problems, todo lo que hacemos cuando tenemos problemas, it's 50-50. Es 50-50. 50 that they do to us, 50 we do to them. 50% nos hacen a nosotros, 50% nosotros les hacemos. So, if you really think with your heart, you say, yeah, it's, but I have done this here. You know? Estamos con el corazón. And then you have a reality. Si pensamos con el corazón, diríamos, sí, me hicieron esto y esto y esto, pero bueno, yo también hice esto y esto y esto. A
ahí tenemos como la visión de la realidad. Admitting the negativity is a great gift. Admitir nuestra negatividad es un gran. The more you admit it, even if you are criminal, if you have done things in life, whatever you have done, as you admit it, the light of the truth comes right through your personality, your energy. Cuando lo admitimos a un gente que haya sido un criminal, pero cuando admitimos la negatividad, cuando la asumimos, la luz de la verdad corre a través de la personalidad, a través del ser. And makes deep changes. Y hace cambios profundos. I have personally, I talk about these things. Is it right? Then I know they are so hard. Personalmente hablo fácilmente de estas cosas. The last son difíciles. The last minute comes soup like this, and something comes in, you know, in there and says, yeah, but it's not so bad, you know what I mean? En el último minuto, de repente damos vuelta a un asunto. And then you twist it and start another vicious cycle. Y distorsionamos el asunto y arrancamos con otro círculo vicioso. But it is normal and natural that we have negative feelings. Es normal, es natural el que tengamos sentimientos negativos. We are trapped into this sphere of earth, which is the sphere and the reality of duality. Estamos encarnados en esta esfera de la realidad que es la esfera de la dualidad. And this place is called by Ivet Guy, not even a kindergarten. Y este lugar, el guía de Eva decía a veces que no era ni el kindergarten. So you see, the thing is, you know, don't exaggerate. Don't go into the negativities and make tragedy, you know, Greek tragedy, I'm Greek. No vayan a las negatividades y hagan tragedias griegas, yo soy griego. Yeah, light heart. El corazón más ligero, un poco más ligero. Es cierto, porque cuando tú vas a la verdad, la gente puede sentirse amenazada con la verdad o confrontada con su propia verdad. This is the sphere where all these things, and this time they are difficult. There's a lot of darkness. There's a lot of things. That is why Jesus Christ came in this earth. Out of the thousands of planets, the millions of planets around, and the constellations, he chose this place because it was so tremendously disturbed. Este es un lugar, de mucha distorsión, de mucho problema. Esta es una de las razones por las cuales Jesucristo eligió encarnar en este planeta, escogiéndolo de miles y miles que hay alrededor. He ran away.